Ven, Camila, no hagas que me enfade. No me pidas eso, por favor. Te conviene venir, Camila. ¿No querrás que le cuente a tu marido nuestro pasado en común? Cariño. Ven, ven aquí. ¿Te encuentras bien? Sí. De nuevo ese pensamiento. Cariño, el pasado quedó atrás. No es que mi aldáteres se singularice por sus hipérboles ni por lo ubérrimo de su alocución. De hecho, a veces es excesivamente sucinto en su léxico. ¿Sabes, Fe? Es más, yo diría... Dios mío de mi vida, no he entendido nada. Nada de nada. ¿En qué me está hablando usted? ¿En latín? Que espero que Raimundo no se comporte como un inconsciente. ¿Y sabe? Creo que la mejor forma para que no lo haga es que usted y él se vuelvan a ver. Así comprobará lo bien que se la trata aquí. ¿Quiere que le invite a la casona? Escúcheme, ¿este cambio te parece de un día a otro a qué se debe? Fue mi nieto Matías quien me abrió los ojos. Ay, sé que todos estáis padeciendo mucho y no me voy a dejar morir. Todavía no. Por vosotros. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Pide mucho. A la altura de lo que ofrezco. Creo que podré conseguirle algo así. Sí, de acuerdo. Bien, trato hecho. Quisiera pedirle un favorcillo de nada. Dime, si está en mi mano. Sí, verá, se trata de don Berengario, que no está muy dispuesto a que yo vuelva a ser monaguillo. Y pues si habla usted con él, a lo mejor aceptará. Doña Francisca, ¿qué hace usted aquí? ¿Darte explicaciones a ti? Seguro que no. Veo que vienes acompañada. Me gusta disfrutar de la compañía de doña Francisca. Siempre se aprende algo. Sobre todo de cuando se tiene mucho que aprender. Incluso pienso que a lo mejor deberíais dejar a un lado la carta. Me gustaría, pero no creo que pueda. Y si al leerla le ha recordado todo lo que pensaba hacer con ella. Los planes que tuvieron juntos, sus sueños. Pero lo que no alcanzo a comprender es por qué usted se deja manipular de esta manera. No creo que sea momento para hablar de eso. ¿Y qué mejor momento que ahora no está? Doña Francisca, ¿por qué se deja manipular como si fuera usted una marioneta? ¿Qué ha pasado, Orlando? Acabo de recibir una información terrible. Y te aseguro que no me esperaba algo así.